Hola amigos de YouTube, aquí empezando con un nuevo video. Como pueden ver lo que dice, hoy vamos a enseñar cómo tener dinero infinito o balas infinitas, coger el arma que quisiéramos, etcétera, en el Grand Theft Auto 4 Liberty City Episodes Prom. Bueno, en primera necesitamos cargar Horizon. En la descripción está el link del Horizon, ya por si se quieren saltar todo lo del no, que mi antivirus no lo deja bajar. Y ta, 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 ta. Dirán, es un virus el Horizon para descargar, sí, pero esto no. Esto está libre de virus. No le dan descargar, etcétera, etcétera. Y bueno, esperamos los segundos porque en realidad no es tanto tiempo que digamos que tengamos que esperar. Nah, no lo voy a cancelar. Para enseñar la instalación. Bueno, minimizo, cuando se descargue me abrirá, etcétera, etcétera. La verdad, este video nada más lo hago pues para seguir teniendo suscriptores. Como pueden ver, Horizon 1 es seguro. Ah, ok. Y pues la verdad no entiendo por qué quieren tener dinero infinito y todo eso, cuando el juego lo puedes tener perfectamente y tú haciéndole todo. Oh, no me abrió. No, no lo entiendo. Pero pues todos tienen su forma de jugar. Todos tienen todo. Bueno, abrimos Horizon. ¿Qué rayos? De seguro no lo vieron, o sí. No, no sé si lo hayan visto. No sé. Pero les va a parecer que necesitan aceptarlo como administrador. Le dan que sí. Les abrirá esto. Le dan en Next. Luego aquí se lo quieren cambiar de ruta. Pero les recomiendo que lo dejen igual. Aquí como va a ser el nombre del archivo todo. Yo lo dejo igual. Aquí va a estar así. Ustedes apriétenle para que cuando se instale aparezca el icono. Le dan Next. Aquí si quieren leerle todo lo que pusieron, etcétera, etcétera, la, 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 la. Y en install. O en instalar como quieran. Ahora, como pueden ver, aquí el Launch Horizon, déjenlo así y denle en finish. Deshacido esto. Y les comenzará a abrir Horizon. Bueno, en lo que abre Horizon, abro mi antivirus. Ahí, ustedes también tienen que hacer esto. Deben de desactivar todo, 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 todo. Y aplicarlo por 5 horas. Bueno, ya en su caso, deben de ser más de 5 horas o 5 horas. Ya ustedes deciden si, si permanentemente. En 5 horas al reiniciar el equipo. Dirán, ¿y esto para qué? Para que nos haga bien todo. Ahora, conecten su memoria con su sesión de GTA 4 Liberty City Episodes ROM. La memoria debe estar configurada al Xbox. En la descripción les dejaré cómo configurarla. Bueno, aquí la está cargando, aquí ya la cargó, yo ya tengo varias cosas aquí. Ahora entonces, como pueden ver en la carpeta, nada más dirá una Xbox. Si quieren entrar no tendrán absolutamente nada, no crean que, aquí abajo y aquí ya tengo el juego, sí. No. Bueno, se van a Games, a donde están las sesiones. Como pueden ver, el puntito verde significa que lo puede hackear o que lo puede tener abierto. Y etcétera, etcétera. Bueno, le damos en GTA 4. Aquí está. Como pueden ver, yo tengo dirán, ¿por qué tres? Porque tengo una copia de seguridad de todo. Tengo dos sesiones, que es esta y esta, todos. Pero tengo una copia de seguridad. Aquí igual tengo dos sesiones, pero tengo una copia de seguridad. Dirás, ¿cómo se hace? No se hace, sino se crea al momento de aceptar el auto guardado. Mirás, bueno, qué bonito. Ahora, yo estas sesiones
pues las voy a dejar así porque es lo que más juego. Vamos a tratar, y digo tratar porque no todo se puede hackear. Wow. No, bueno, le dan dos veces. Y como podrán ver, aquí está. Yo en Money tengo 850. Hell, Armor. La verdad no sé qué significa. Pero aquí voy a escoger un cuchillo, qué bonito. Aquí el puño. Aquí voy a una Desert Eagle. No. Una pistola. Así chiquita. Aquí tengo una escopeta bien bonita. Vamos a ponerle esta. Sí. Aquí. Oh, wow. No quiero esta. Porque así se ve mejor. Aquí en la AK-47. No. Se ve mejor con la M4. Aquí. Este rifle. Aquí el lanzagranadas. Y aquí Molotov. Y luego le doy a Max. Y luego aquí a Max. Y como pueden ver, ya tengo mi GTA. Le damos en save. Esperamos. Y como pueden ver, juego crash. Juego guardado. Y ya está listo. Y en realidad funciona. La verdad, sí funciona. Y funciona muy bien. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. No, 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 no. A este video también le vamos a agregar el de GTA, el Grand Theft Auto 5. Dirán, oye, ¿también vas a hackear el Grand Theft Auto 5? Sí. A todos le damos en Max Money. Listo, safe. Dirán, oye, es necesario. ¿Qué? Error de datos, comprobación de redundancia clínica o cíclica. ¿Qué? ¿Lo qué coño? Viene el auto guardado. Okay. ¿Qué rayos? No es normal esto. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Con comentar, un like y suscríbanse. Y chao, chao.